Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swordan Mark y hoy empezamos una nueva aventura titulada Dragon Quest 9, Centinelas del Firmamento. Y nada, me lo estabais pidiendo mucho mientras estaba jugando Dragon Quest 8, El Periplo del Rey Maldito, diciendo que este juego os parecía incluso mejor que ese. Lo dudo, pero también lo he jugado, me lo he pasado una vez y creo que es un juego muy bueno también. Muy muy bueno, sí señor. No sé si está a la altura, más que nada, a la altura de Dragon Quest 8, pero sí que para ser de, vamos a decir, de Nintendo DS, de una portátil, es muy 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 bueno, ciertamente, es un juegazo, sin duda. Y empezamos, como en nuestro, bueno, en el primer juego que elegimos el nombre de nuestro personaje, pero aquí, diferente. Vale, os explico qué he hecho. He puesto las dos, dos pantallas de forma horizontal, porque así me es muchísimo más fácil ponerlo después en 720, ¿de acuerdo? En HD, porque así es simple. Y además, oh, lo vamos a volver a ver. No, thank you. ¿En serio? ¿No lo puedo pasar? Vale, no pasa nada, ahora entramos. Vale, yo os lo explico de mientras. He puesto estas, como digo, estas dos pantallas para 720. Y eso, he puesto esta pantalla, la pantalla de la derecha, ¿de acuerdo? Un poco más pequeña que la de la izquierda, porque el de la izquierda está todo el tipo de lo que viene a ser las batallas, los pueblos y todo esto. Y en la derecha solo es el menú de comandos de acción, que también lo podréis ver bastante bien, ¿de acuerdo? Y eso, vamos a empezar ya, no quiero ver otra vez el inicio. Y nada, empezamos aquí creando nuestro propio personaje. Vale, sexo, puedo ser mujer, oye. Bueno, voy a ser hombre. Pero bueno, vale, vamos a dar a confirmar. Vale, yo quiero ser altote, ¿de acuerdo? Para imponer un poco más, que eso siempre funciona. Y vale, a ver, Super Saiyan Gogeta, Vegeta. Vale, ¿cuál elegimos? ¿Elegimos este? El... ¡No! ¡Krilin! No, vamos a elegir este, ¿de acuerdo? Porque me mola mazo Cantidubi Dubida. O este, en modo Goku. Ah, este. Que si no, no va claro. Vale, pelo. Azul, rojo. Madre mía, tú. Madre mía. ¡Qué kawaii! Voy a poner un pelo un poco. Un poco hipster. No, pelo rojo, como el fuego. ¡Mmm! El rostro. Vale, vamos a ver cuál es ahí. Vale, disculpen. Este niño ha nacido con poco oxígeno. Madre, el de los ojitos le llaman. Este es el que más me gusta, sin duda. ¡Hostia! ¡Hantaro! Vale, a ver. O este que imponga. No sé si este o este. Los dos me gustan bastante. Este parece somnoliento, ¿verdad? Depresivo. Postraumatizado. Hay muchos, la verdad. Este es este. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué engendro! Voy a... Esta cara desafiante. Y tono de piel... ¿Lo hacemos negro? Vamos a hacerlo oscuro. Para así... popularizar la raza... Eso, negra. Así somos más jodidamente fuertes también. A ver, color de ojos... Lo ponemos todo rojo, ¿verdad? ¿No? ¿O azul? ¡Azul! Vale. Y, como siempre, bueno, en el primer juego... Está en mayúsculas o minúsculas. Vale, voy a ponerme Sword como en el primero. O Swordy, no, Sword. Vamos a ponernos Sword. Quiero comenzar la aventura con este personaje. Vamos a darle que sí. Y esto empieza. Y ahora veréis algo muy extraño. Sí, tenemos un halo y unas alas. Y nada, ya empieza nuestra aventura. ¿Estáis tan emocionados como yo? Porque yo lo estoy muchísimo. Tres limitos. ¡Wow! ¡Uno metálico! Experiencia mansalva. Bueno, vamos a ver. Hola, ¿hay alguien ahí? Si hay alguien que conteste, por favor, muéstrate. Así, las voces de los mortales suplican, con la esperanza de demostrar nuestra existencia. ¿Cuánto tiempo hemos cuidado de su reino? Desde cuando existimos nosotros, los celestiales.
Una pregunta bastante extraña. Bueno, los gráficos no se puede hacer nada más, ¿de acuerdo? Es un juego de la DS, no es como el de la Play 2, que era muy fácil poner mejores gráficos. Este es muy difícil. Hostia. Bueno, aquí vemos una aldea muy muy peculiar, como en la primera más o menos. Una idea bonita, pequeña. La verdad es que el inicio de este juego es un poco, más que aburrido, un poco raro, ciertamente. Y nada, ahí estamos nosotros. Has llegado lejos, Sword. ¿Por qué no soy negro? Bueno, soy como un poco negro, negro, blanco de ángel, no sé. He de confesar que tenía mis dudas cuando te nombraron ángel de la guarda del pueblo en mi lugar. Pero la paz y armonía que reina entre sus habitantes demuestra tu esmero cuidado. Cuando Vetustel me dijo, Engel, toma Sword como aprendiz, nunca imaginé que llegarías tan lejos. Es verdad, eres digno de su título. Sword, ángel de la guarda de Salto del Ángel. Nunca envejezcas, querida Sada. No te va a gustar nada ser vieja. ¡Venga, abuelo! Yo no queda, ya no queda mucho. Seguro que lo conseguirás. ¡Adiós, pepinillos! Y sus dos pelotitas de agua, por supuesto. Los limos. Hostias, van a hacerle una emboscada. Un ambush. Somos malos. Esas malvadas criaturas no deben acechar a los inocentes ovejas del rebaño, Sword. Vamos, ángel de la guarda de Salto del Ángel. Ha llegado el momento de cumplir nuestro deber como celestiales. ¡Cómo mola, tío! La verdad es que solo me lo he pasado una vez, no porque no me gustara, sino porque no he tenido más oportunidad de pasármelo, pero este juego es larguísimo. Y nada, amigos, empieza la batalla. Unos limos se acercan y un pepinillo guerrero. Por fin luchamos contra pepinillos. Y bien, os lo explico. Justamente igual. Lo que pasa es que aquí hay que examinar, ¿de acuerdo? Podemos verlo y poner el enemigo está preparándose para atacar. Esto no me acuerdo muy bien para qué sirve. Seguramente sirve para cuando están haciendo, por ejemplo, un ataque cargado los enemigos. Esto significa o sirve para saber cuándo lo van a hacer, ¿vale? Después está Weir y Misk, que son las tácticas del equipo, que esto es lo mismo que en el 8, pero que yo no utilicé porque no está muy bien utilizarlo, ¿vale? Vale, no tenemos ni habilidades porque estamos al nivel 1, ni conjuros, no tenemos. Mira, tenemos dos solo los objetos que estamos equipados. Defensa, vamos a atacar a un limo, ¿vale? Al limo. Y ahora vamos a ver que es exactamente igual, pero con un poco más de movilidad el juego. Es como un, no sé, como un, entre Final Fantasy X y Dragon Quest. Bueno, este revienta porque es mi puto jefe, ¿vale? Bueno, vamos a atacar otra vez al Limo 1. No lo podemos menear. Vale, muerto. 5. Y ahora va a matar el otro. Aquí también no hemos podido verlo ahora mismo, pero hay ataques en cadena, los cuales si realizas muchos ataques seguidos, ¿de acuerdo? Te dan más objetos, les produces más daño, ¿vale? Y nada, finiquitado. ¿Veis, abuelo? Ahí delante está el Salto del Ángel. Ah, empezaba a creer que nunca volvería a posar mis cansados ojos en este lugar, pero ya estamos aquí, en casa. Venga, abuelo, no seas tan melodramático. El ángel de la guarda del pueblo nos habrá protegido por el camino. No nos podría haber pasado nada malo. Suor misericordioso, gracias por protegernos en este viaje. Y ahora nos dan lo que viene a ser una plegaria o algo así, ¿cómo se llamaba? No sé muy bien lo que es. Vale. Contempla esto. Ah, benevolencia. O benevolescencia, o algo así. La cristalización de la gratitud de los mortales hacia aquellos que las protegen. Como celestiales, uno de nuestros deberes es ofrecer esta sustancia sagrada al poderoso Yggdrasil, el gran árbol del mundo. Vamos, Sword, regresemos al observatorio para que puedas realizar tu ofrenda. Vale, y ahora nos vamos con eso, para arriba, para las nubes. El juego está muy muy bien y muy muy currado, ¿vale? Bueno, ahí vemos un poco de fallos, de emulación. Es normal, ¿vale? O que las nubes se están convirtiendo en cuadrados, que no lo creo. Nadie se ha dado cuenta de que hay una estructura enorme, gigante en el cielo.
Y bien, aquí vamos, que es como la ciudad de Los Ángeles. No en Estados Unidos, sino arriba del todo. Ese de Yggdrasil, el árbol. Pues eso, muy bien. Hemos llegado aquí arriba. Por ahora muchas preguntas, como siempre, ¿de acuerdo? Con el inicio de los juegos siempre hay muchas preguntitas que son bastante difíciles de resolver. El primer deber de un ángel en la guarda es regresar el prote al protectorado, es informar a Vetustel. Tan inamovible como la estrella polar, se le puede encontrar en el gran salón. Tengo asuntos que atender, si me disculpas. Tiene que cagar. Vale, pues ya está. Por fin podemos movernos, como veis. Esto es lo máximo que se puede correr. Está bastante bien. Y aquí tenemos como interacciones, ¿vale? Apretamos la Z y podemos hacer esto, que son como interacciones de mierda. No, no sirven para absolutamente nada. Pero están bien. Vale, Sword, ¿es verdad que los mortales no pueden ver a los celestiales? Sí, ¿has estudiado? No, niña. ¿En serio? Entonces no nos ven aunque estemos de entre ellos. ¿Qué seres tan débiles? ¿Será Puti? Vale, en fin. Vamos a hablar con todos a ver si nos cuentan algo interesante. Me ha dicho que descendiste al protectorado, Sword. Estoy impaciente porque me nombren ángel de la guarda y poder ir allí y empezar mi labor. Parece que soy el ángel de la guarda de un pueblo, exacto. Vale, yupi. Y nada, como veis a la izquierda tenemos todo el mapa. Ese es un poco raro, pero no pasa nada porque podemos verlo todo. Ya me diréis vosotros si queréis igual las dos pantallas o lo preferís así para batallas y todo por el estilo, ¿vale? Aquí se puede guardar, ¿vale? Creo. No, aquí solo se cura. Vale, cúrame, que no me han tocado. Vale. Y ya podemos continuar. Vamos a hablar con Vetustel. Está justamente aquí arriba. Y creo que aquí hay un par de cofres. Vamos a ver si los podemos coger. Mira, ahí está nuestro jefe. Pero vamos a hablar primero con Vetus. ¡Hola, Vetus! ¡Bien hecho, Sword! ¡Aprendiz de ángel! ¡Bienvenido de nuevo, Sword! Espero que no haya pasado tanto tiempo fuera como para haber olvidado al viejo Vetustel. Felicidades por haber concluido tu primera misión como ángel de la guarda, Sword. Hasta ahora has cumplido bien con tu deber, aunque siempre bajo la atenta mirada de ángel. Pero ha llegado el momento de que despliegues tus propias alas. ¿Qué me dices? ¿Estás listo para cumplir con tu cometido solo? Sí. ¡Oh! Veo que eres un aprendiz seguro de sí mismo. Muy bien, la juventud es osada, los viejos sabios. Y ahora ha llegado el momento de tu siguiente misión. Creo que has logrado un cristal de benevolencia. ¿Me equivoco? La esencia de la gratitud mortal. Debes ofrecérselo al gran árbol del mundo, Yggdrasil, que nos protege con sus nutricias ramas desde lo alto del observatorio. Muy pronto dará sus frutos al fin. Ve y haz lo que te he ordenado. Vale, pues ahora tenemos que darnos la benevolencia que hemos obtenido de esa niña a Yggdrasil. Vale, a ver. Has estado en el mundo inferior, ¿verdad? Seguro de que eres más consciente de los mortales no pueden ver a los celestiales. Aún así, son muchos los que creen que en nuestra existencia. ¿Cómo puede ser? Vale. Mira, nuestras tinajas. Y aquí no las podemos levantar, solo podemos, pum, romperlas, ¿de acuerdo? Pero nos dan objetos, como siempre, planta medicinal y dinero. Y ahí dentro hay dos cofres. Vamos a ver si podemos cogerlos. Creo que no. Vamos a ver. ¡Open! A ver. Este repositorio contiene los mayores tesoros del observatorio. Son regalos concedidos a Todopoderoso en persona. Pues no vamos a poder entrar, vamos. No sé cómo se le abría eso. Seguramente no se puede abrir. No me acuerdo. Bueno, a ver. Aquí registran los ángeles, guardan sus misiones. Otra cosa bastante interesante. Ahora tenemos que salir por esa puerta de detrás. Creo que vamos a salir ahora. Así que nada, fuera. Y aquí vamos directamente arriba del todo para eso, saludar a Yggdrasil y darle nuestra benevolencia. Ay, este juego es bastante bonito, la verdad. Es justamente como el último, como el Dragon Quest 8. Y tengo bastantes esperanzas con el Dragon Quest 10. Lo que pasa es que lo han hecho un poco. ¿Cómo se llamaba ese juego? A ver, Vetustel te ha enviado a ofrecer la benevolencia al poderoso Yggdrasil, entonces puedes pasar.
¡Bien! Todos me dejan pasar. ¿Cómo lo sabía? Muy bien. A ver, aquí también hay un objeto. Vamos a intentar cogerlo. Creo que es una armadura o un escudo. No lo tengo muy bien, pero ahí está por aquí, por esta zona, ¿vale? Por desgracia, este juego yo no me lo sé de vamos a ver, de carrerilla, vamos, ¿vale? Así que no os podré ayudar tanto como en el 8. En el 8 me sabía las cosas de pe a pa. Y casi en todos los cofres lo que había. Así que imaginaros. Vale, vamos a dárselo. A ver si está por esta zona. No, parece que no. ¿No se marcan los cofres en el este? Parece que no. Aquí no va a haber nada. Ya vamos a ver si hay en el otro. Antes de saludar al señor Yggdra. No, tampoco hay nada. Así que nada, vamos a ver. Vamos a darle la benevolencia al gran árbol. Ofrecer a benevolescencia, no benevolencia, tío. Voy a seguir llamándole benevolencia todo el rato. Benevolescencia. Es que no han podido coger un nombre más raro. Eso es. Qué árbol más brillante. Bien hecho. Ahora viene atrás nuestro jefe, Engel. ¡Contempla esto, Sword! ¿Acaso no es Yggdrasil al que ofrecemos la benevolencia que recogemos, bello? Benevolescencia. Recoger y ofrecer benevolescencia es el deber más sagrado de los ángeles de la guarda. Sword, celestial y ángel de la guarda, de salto del ángel, confío en que desempeñarás tu deber con diligencia. ¡Diligencia! Vale, pues ya lo hemos ofrecido y ahora vamos a hablar con Engel una vez más. A ver si nos cuenta qué tenemos que hacer ahora. He estado pensando, Sword, ángel de la guarda de Santo del Ángel. Dirigirme a ti como ángel de la guarda de Santo del Ángel resulta rebuscado e incómodo. Asumo que a partir de ahora me permitirá utilizar tan solo cuando la formalidad se requiera. Por supuesto. Perfecto. Es un acierto que asumas mi recomendación sin objeciones, querido pupilo. Como bien sabes, la ley prohíbe que un celestial se oponga a sus superiores. Entonces, ¿para qué coño me preguntas? Preséntate ante Vetustel y cuéntale que has superado con éxito la misión. ¡Perfecto! ¡Qué raro soy! Y llevamos 19 minutos, vamos a hablar con Vetustel. Y este es como el principio de este juego. Voy a dar un pequeño recordatorio de qué se debe hacer. Vale, podemos entrar por aquí. Y podemos salir por diferentes sitios, ¿no? ¿Aquí qué es? Ah, estas son las ramas. Las ramas de Vetustel. Las raíces de Yggdrasil. ¡Joder! De Vetustel. Para ofrecer benevolescencia debes salir al exterior. Vale, bien lo he hecho. Vamos a salir por aquí. Y no me acuerdo exactamente dónde estaba el objeto, tío. Mira, por aquí se puede entrar a algún sitio. Pero no es por aquí. Vamos a ver dónde está. El mapa lo puede aclarar bastante. Podemos mirar el mapa cada 2x3. Está en una de las esquinas, seguro. Lo mejor está en la planta baja. Vamos a ir a la planta baja ahora mismo, ¿vale? Lo mejor está en una de estas plantas. Mira, ahí está. Vamos a cogerlo. Es un escudo, al parecer. Mira, hay dos cofres. Uno es un escudo seguro, el otro no sé qué es. Agua bendita. Cómo la añoraba la agua bendita. Pero ahora mismo no sé muy bien qué hace en este juego. Porque en este juego hay encuentros, ¿de acuerdo? Pero los encuentros no son iguales que en Dragon Quest 8. Son bastante, bastante más chulos. Ya que, eso, podemos esquivarlos aunque no tengamos la agua bendita. Ahora veréis, si no lo sabéis, tranquilos. Vamos a entrar por la planta baja. Bueno, no, esta es la planta baja, no, esta es la planta normal, ¿vale? Vamos a ver a esta planta y vamos a coger el objeto que está justamente aquí abajo. Vamos a salir por aquí. Eso es. Y podemos subir, ¿no? ¿No? Ah, pues no, pues no hacía falta bajar hasta aquí. Entonces, ¿cómo se coge el objeto este? Vamos a volver a subir, venga. Vale, hay una forma de aumentar los FPS aquí, o sea, ir un poco más rápido. Seguramente lo haré, porque estas cosas, ¿pa' qué verlas? Ciertamente, ir rápidamente hacia un sitio
Y en el 8 me ha venido muy muy bien ir rápidamente, porque se hacían los capítulos más amenos, más rápidos, y cuando había cualquier cosita, pues eso, podía quitarla fácilmente. Pues no es un escudo, ¿y por qué? Me parece que un escudo que había, tío. Es un poco raro. No me acordaré, o algo, no sé. Vale. Voy a decir cómo os lo voy a hacer. Eso de la velocidad rápida. Vamos, puedo ir a opciones y puedo poner en Real Time Auto a 50%, que es triple, a doble velocidad, como veis, va al doble de rápido. Y esto, pues, yo creo que estará mejor hacerlo así. Decidme si queréis en batallas y todo eso ir un poco más rápido, o en zonas estas que tenéis que recorrer bastante sitio. Así, pues eso, lo haremos siempre. Así que nada, antes de hablar con Betusted, lo vamos a dejar aquí, y en el siguiente capítulo pues ya hablaremos con él y sabremos más cosas de nuestra existencia, de quiénes son los celestiales, de por qué no nos ven los humanos y de por qué estamos aquí y cuál es nuestro cometido. Venga, espero que os haya gustado este primer capítulo, de acuerdo, de Dragon Quest 9, Centinelas del Firmamento, y nos vemos, como digo, en el siguiente capítulo aquí con Sword and Mark y todos vosotros. Adiós.